El campeón mundial de peso pesado del CMB, el británico Tyson Fury, estará revalidando su título ante el campeón interino del mismo consejo y su compatriota Dillian White, en la pelea estelar de la cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado en el estadio Wembley de Londres, Inglaterra. La pelea será televisada por Pay-Per-View y en América Latina en ESPN. Este viernes se llevó a cabo el pesaje oficial de este importante combate, destacando Tyson Fury con 264.8 libras, mientras que Dillian White detuvo el péndulo en 253.3 libras. El pesaje se realizó en un ambiente agradable, con Fury siempre mostrando cordialidad con su rival y el equipo de trabajo contrario. Tyson Fury, con un récord de 31 peleas ganadas, 0 perdidas, 1 empate y 22 ganadas por la vía del knockout, ha sostenido el campeonato lineal pesado desde el 28 de noviembre del 2015, esa noche terminando el reinado de casi una década de Vladimir Klitschko. Luego de 2 años de inactividad, regresó a acción en junio de 2018, inspirando a millones con su regreso. Lo vio pelear por un título mundial a solo 6 meses de su regreso, con una victoria sobre Sefer Seferi en Manchester. La única mancha en su récord ha sido un empate en diciembre del 2018 contra Wilder, el cual fue vengado con victorias sobre el astroamericano en febrero del 2020 y octubre del 2021. El combate ante Dillian White marca su primer combate en Londres desde febrero del 2015. Dillian White, con un récord de 28 ganadas, 2 empates, 19 ganadas por la vía del knockout, quien fue criado en Brixton, Londres, ganó una oportunidad frente a Fury gracias a una racha de 7 años como un peso pesado de nivel mundial, siguiendo una derrota vía knockout técnico en el 7º asalto ante Anthony Joshua en 2015, cuando ambos eran prospectos invictos. White logró una racha de 11 victorias consecutivas. Después, esa racha ganadora fue detenida cuando Alexander Povetkin lo noqueara con un gancho izquierdo en agosto del 2020. White logró su venganza en marzo del 2021, noqueando a Povetkin en 4 asaltos para recuperar su título interino. Tyson Fury llega a casa para pelear bajo el arco en el estadio Wembley en una justa recompensa para el peso pesado número 1 del mundo, luego de sus hazañas al otro lado del Atlántico en combates épicos contra Deontay Wilder. Dijo el promotor, miembro del Salón de la Fama, Frank Warren, el hecho de que esta defensa mandatoria por sus títulos del CMB llega contra otro británico solo añade a la ocasión. Son 2 de los personajes más grandes en los deportes británicos y ambos normalmente tienen mucho que decir. Bob Arum, legendario promotor de Top Rank, añadió: Tyson Fury conquistó América y es apropiado que defienda el campeonato de los pesos pesados en un estadio Wembley lleno. Dillian White ha pedido este combate por años y, aunque es un retador merecedor, ningún peso pesado puede igualar al rey de los gitanos. Esta será una trascendental noche de boxeo para los miles de fanáticos que asistan al estadio Wembley. Este video es patrocinado por Cellpoint, contratación y renovación de planes, equipos Amigo Kit, reparación y accesorios, cambio de compañía. No batalles más, Cellpoint. Distribuidor autorizado Telcel. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dale like y compartir. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Gracias, nos vemos después.